Buenas, gente, estamos en Sombras de Mordor. Vamos a continuar. Y lo último que hice fue intentar ir a por este, que es un caudillo. Es un caudillo que me dio Radbag, el orco este. Y bueno, fui a por él varias veces, pero no pude matarle. Me mató varias veces, pero no él, en realidad, porque él tampoco me pareció muy complicado. Lo que pasa es que está lleno de gente. Y está a lo mejor con 70 Uruks, y es que sí, casi imposible acercarse. Y encima va con varios capitanes de estos. Que capitanes me cargué unos cuantos. Me cargué a. Creo que me cargué a este, a Grisa, el infernal. Ese es uno de los que me cargué, y creo que me cargué a otro más. Me cargué también a. Ese no, y este tampoco. Creo que fue este, Vagabú, cráneo, no sé qué, cráneo deforme. Me cargué a esos dos, me parece. Este hijo de puta, ¿dónde está? Le tenía medio muerto a este, pero no he podido con él. Así que este le tengo unas ganas, pero vamos. Que de hecho creo que me voy a ir a por él. Me voy a ir a por él. A ver si me lo quito del medio. No va a estar solo, seguramente. Lo he marcado, pero no me sale la mar. Ah, sí, vale, aquí es. A ver si me quito ya a este pesado del medio. Porque ese cabrón me ha matado ya varias veces. Haré alguna misión random por ahí. Está por aquí, ¿eh? Está ahí arriba. Bueno, ahí arriba está para pillar la misión. Sería bueno quitarse a este, ¿no? No puedo creer que no me hagan caudillo. Que sí, que estás molesto por Radbag. Devuélvelo y ya está. Molesto por Radbag. ¿Qué Radbag? No tengo puntería. Sería bueno quitárselo. Con todos esos rumores de que porque ataca a distancia. Y suele estar cerca de los caudillos muchas veces. Voy a quitarme a este. ¿Me ha detectado o no? No. Demostración de poder y reclutamiento. Vamos a hacer a esta de reclutamiento, que es la del boss. Los Uruk más poderosos intimidan y atemorizan a otros para que sean sus adeptos. Si tiene éxito, el capitán crece en poder. A ver si me puedo cargar ya este pesado de una vez. Es el de las lanzas. Y no está solo. ¿Sabéis seguir órdenes? ¿O sois tan inútiles como parece? ¿Te crees fuerte? Pruébalo. Se pegan entre ellos. Mejor, mejor. Creo que van a dejar de pegarse para pegarme a mí, ¿no? ¡Hijo de puta! Uno menos. Todos los que vienen, ¿eh? Se están pegando entre ellos todavía. ¿Qué hostia me han dado? Oye, oyo. ¿No aprendiste la lección la última vez que te maté? Qué va, nunca la aprendo, tío. Y es que el cabrón encima huye, ¿eh? Cuando está medio muerto. Que me matan. No he mirado la vida, tío. ¿Qué pasa? Usa para mover el cursor dentro del círculo y luego pulsa el botón que aparezca. ¡No te muevas!
Tengo aquí una planta. Vamos a por esta mejor. ¿Tengo flechas? Sí. Mira, que se acerquen. Otro. De haber sabido que ibas a volver, me habría tomado más tiempo para matarte. Suena bien, sí. Aquí está la planta. Cógela, tío, cógela. Cógela rápido. ¿Quieres cogerla de una puta vez? Que no la coge, ¿eh? ¡Coge la puta planta! ¡Vamos a por la otra! Joder, no puedo abandonar la misión. ¡Cógela, tío! ¡Cógela! Buah, al final me matan, tío. Esta mierda no coge la planta. Le he dado bien ahí, pero bueno. Me pregunto cuánto sacaré por tu muerte. Por lo menos la capitanía. Buena puta mierda, tío. Le estoy dando a coger la planta y no la coge. Ahora os mataré a todos. Se van haciendo más fuertes. Y este, el Skag, en realidad es un cobarde, porque en cuanto le dejas medio muerto, sale corriendo. Voy a volver a por él, ¿eh? Vamos, que sí, voy a volver a por él. No entiendo estos poderes, Espectro. Ni tampoco lo que me ha sucedido. Pero oye, usaré cualquier arma que tenga. Esto no hay nada que nuestro parece inflamable, ¿no? A veces. Solo podremos vencerlo si somos tan implacables como él. El suelo parece inflamable a veces. Coño, ¿no puedo saltar para allá? Pensé que nos íbamos de cacería y ahora de repente me mandan a guardar. No debería haber gastado eso, pero quiero centrarme en mi objetivo. ¡Maldición! Creí tener a esa rata viscosa que anda husmeando por aquí, pero se ha vuelto. Mata a los caudillos. Deberíamos colocar un par de trampas en el perímetro. Sorpresa. Está lejos, No parece que esté en el mismo sitio de antes. Este es un boss. ¿Quién eres tú? Te maté una vez. Amigo de medianos. Y lo haré de nuevo. Tú también me has matado. Aquí me ha matado todo el mundo, tío. Maestro en combate. Hostia. ¿Ya estoy medio muerto todavía? ¿En serio? No entiendo esto del círculo. Lo pasaré aún mejor. No entiendo lo del círculo, tío. Hay veces que le doy y me funciona. Hay otras que no. Venga, que sí. Mientras carguemos con esta maldición y pues nada, encadenados juntos, iba por uno y me ha matado otro al final. Sauron ha depositado su fe en la debilidad de los hombres, en su sed de poder, en su furia y en su hambre de gloria. Debemos tener cuidado si no queremos convertirnos en sus sirvientes al tratar de destruirlo. Pues
Si me lo vuelve a encontrar, lo mismo me lo cargo, ¿eh? Este tiene pinta, el que me acaba de matar ahora, tiene pinta de ser más fuerte que a por el que voy, ¿eh? Fortaleza. Iba a hacer una barbacoa, pero no sé yo si es buena idea. Maestro lancero, atrás. ¿Quién más hay? Vamos a por este mismo. Clemencia. Aquí alguien me ha detectado, ¿eh? Este de aquí arriba tiene información. ¿Alguien me ha visto? Mierda, me he equivocado, no le he pedido información. Vale. Sí, sí, me ha detectado más gente, ¿eh? ¿Eres inmune a los ataques a distancia? Sí. ¿Cómo me jode que me roben la ejecución, tío? Pero si no hay ningún cárago, ¿de qué te asustas? Suelta. Ah, sí, hay un cárago. Mira cómo corre el cobarde. Ven, ven, que ya no hay cárago, estamos tú y yo solos. Soy demasiado fuerte. Qué fuerte, si está ya medio muerto. En esta palmas, amigo. Además, estás tú solo, ¿no? Oscuro dolor. Oh, yo muero. Sí, sí, pero aún no. Déjame que te pegue un poco más. Interrogar. No sabía que podía interrogarle. ¿De quién? Podría ver las... No, este no me deja. A los caudillos parece que no. Bueno, estos dos caudillos podría ver quién son. A ver quién es este. Felgrat el carnicero. Pues nada, lancero muerto. Y el otro estaba cerca también, ¿eh? He aquí tu fin. ¿Qué me ha dado? Contraatacar a los enemigos restaura más 5 de salud, creo que ponía. Este es el que yo quiero. Ahí estás, cabrón. Y faltaría luego el otro que me ha matado antes. Ah, detesto a los humanos y sus monumentos estúpidos de reyes. No hay nada. Serán imaginaciones mías. Bueno, espero que tenga... Vamos a traer a este y me lo quito. Lo que pasa es que me van a ver, ¿no? Sí, sí, me han visto. ¡Escoria! Ya me has matado varias veces ya, cabrón. ¿Te he matado? No. Deja que 4-5, ¿no? Venga. Cuidado con este. Aquí palmas, ¿eh? Eso te lo aseguro. Cuidado con este. Que no encienda la señal. Con eso gano un poco de tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo morías? Buen truco. El hacerte volver. ¡Sube la almenara!
Están llamando peña, ¿eh? Tío, te he atravesado. Hostia, que me matan. No, si muero otra vez, tío. ¿Qué cojones? Si le estoy dando la B, tío. De una vez, Montaraz. Nunca me vencerás. Está a cagar, mira por ti otra vez. Le estoy chetando que no vea, yo creo, ¿eh? Hay que matarle como sea, tío. Esos capitanes negros que te convocaron, ¿qué sabes de ellos? ¿Son hombres o demonios? Fueron hombres, pero ahora son solo aspectos del poder del Señor Oscuro, revestidos de carne. ¿Pillamos un Karagok? Es que con el Karagok no me voy a poder cubrir bien. A ver, vamos a ver las debilidades de Skag este. ¿Quién eras? Era este de aquí, ¿no? Sí. Detalles. Miedo a los Graux. Pero Graux no tengo. Dañado por explosiones. Dañado por remates de combate. Y es inmune al sigilo, ¿vale? Se cura. Pues explosiones y hacer ejecuciones a los demás. Y yo creo que eso poco a poco le va quitando vida. O como... O... No, las remates sí las tendré que hacer a él. Los remates. Pero los guerreros hacen el trabajo de verdad. Lo mismo muero otra vez, pero a este cabrón me lo cargo. El caudillo. Esa es la misión de Radback. Está por aquí el otro. De momento, aquí está, ahí arriba. Está aquí. ¿Me ha visto? No sé si me ha visto. No, estúpido. Es inmune al sigilo, el cabrón. ¿Ya no recuerdas cuántas veces te he matado? Muchas, muchas, tío. Deja que te lo recuerde. Recuérdamelo una última vez. Me lo habré imaginado. Prepárame. Espera. Huelo algo. ¿Eso le hace daño también? Eso. ¡Lo tengo! ¿Otra vez con eso? ¡Pierdes el tiempo! Ahora... Hay que cubrirse. Mira todos los que han venido en un momento, tío. ¡Deja de escabullirte! Lo que oyes indica que todos vienen. ¡Joder, puta! Espérate, vamos a quitarnos unos cuantos. Abejas, abejas, venid. No podrás con todos vosotros, Tarko. Menos mal, le daba a este. Gusano estúpido. Tengo una flecha más. Este Uruk ha sido asesinado. Hijo de puta, deja de pegarme. ¿Listo para el fin de tus días, Montaraz? ¿Dónde está el Skag? Hay que cubrirse ahí. Espero que no venga más gente. Coño, que me matan, tío. Todavía no tengo toda la salud. A ver, por aquí hay una planta. Arriba hay. Claro, ahora me voy y en lo que vuelvo, tío, el otro se ha regenerado la salud, seguro. Aquí tenemos una. A mí me
Cógela. Muere ya de una puta vez, cabrón. ¿Me has olvidado que ya me sé ese truco? Sí, pues siempre cuela, ¿eh? Hijo de puta, es que las lanzas quitan un huevo. Tengo que ir a curarme otra vez. ¿Listo para el fin de tus días, Montarán? Aún no, espera, que me curo. Tengo una planta por aquí. ¿Quieres bajar? ¿Dónde está la planta? Está por aquí abajo. Aquí abajo está. ¡Prueba de acero! Vámonos. De vuelta por él. El Tarka desapareció hace mucho. Espera, no es ese el Montarán. Conseguiremos la victoria. Hostia, que estoy muerto otra vez, tío. Vale, tenemos otra planta por aquí. Por aquí a la izquierda. Cógela, cógela. Pero cógela, tío. No tardes una hora. La próxima montarás. La próxima no te escapas. Todavía no me he escapado. Creo que lo he visto ahí. Sé que está abajo, pero... voy a ver si me quito alguno de estos. ¡No, estúpido barco! Vamos, cabrones. Hijo de puta, no puedo cubrirme dos veces seguidas, güey. Tío, es que me cubro, pero no me deja cubrirme dos veces. Haceos a un lado y dejadlo. La batalla no ha terminado, Tarko. Te voy a matar, ¿eh? No, ¿en serio? Prepárate. Que no me ataques a distancia, hijo de puta. Tengo que irme. Hay que irse de aquí. Tenemos una planta por aquí. Vamos a traerle hacia aquí. Hacia la hoguera. Venga, venga, venid. Mierda, que no tengo. Creo que cada vez que toca la mierda esa viene gente, tío. Que yo solo quiero matarte, tío, ya está. Uno menos. Mira, ya va quedando menos. Hijo de puta. Tengo que curarme, ¿eh? No tengo nada cerca. No me ha salido nada ahí para
Cada vez que te mato, es más fácil. Ahora tiene toda la vida otra vez. Bueno, creo que odia a los... No. Los Karagok no. Odia a los otros. ¿Cómo mato a este cabrón, tío? Bueno, entre ellos me han quitado a uno. A este me lo cargo. Ya te digo yo que me lo cargo. Si no es ahora... Nuestros enemigos están atrapados entre el miedo al Señor Oscuro y el miedo a la aparición. Perdidos en la oscuridad. Es que no quiero gastar una flecha porque me puede ser muy útil. Voy a intentar llegar sin buscar pelea, ¿eh? Aunque tengo ahí un Karagok que podría ser útil. A ver si... No sé qué intento es, si es el tercero o el cuarto, pero bueno. Al este va la vencida. Habría que aprovechar... Es que no he podido aprovechar la hoguera ahí porque no tenía flechas. Espérate que viene uno ahí, yo me piro. No me sigáis, Necesito sigilo, tío. Aunque el otro es inmune al sigilo, pero necesito ir un poco tranquilo. Que estaba por aquí, ¿no? Yo creo. Ahí arriba está, ¿no? Es inmune al sigilo, así que da igual si le salto. Os daré un consejo. Sacadle las tripas a un piel rosa y usadlas para estrangular a otro. A lo mejor así puedo, yo que sé, no creo. No, tampoco. ¡Gusano! Es hora no llames gente, otra cabrón. Lección. Montón de frac inútil. Que no haya señal. Así es mío. Ya has intentado eso. Necesito refuerzo. Me están arrinconando aquí, macho. La señal no. Vale, está bastante muerto, Pero yo casi que también. Veníos para acá, que hay una hoguera. Maldito Tarco. Muerte. No podrás con todos nosotros, Tarco. Ven, ven, acercaos. Tengo una planta aquí. Bien, le he dado a él. Sería bueno quitarse a este también, No me ha dado. No podrás con todos.
Quiero quitarme a este. ¡Basta ya de juegos, Tarko! Me ha dado, ¿eh? No hay más hogueras. Creo que se ha movido algo. ¿Dónde hay plantas, tío? Aquí hay una. En serio, tío, que me estoy curando. Cógela, pero... No coge la puta planta, tío. Quiero la puta planta. Que nada, que no la coge la planta, tío. No, coge la puta planta. Buenas noches, gusano. Voy a por mi ascenso. Vamos a hacer el último intento. A ver si sale. Pero es que me pongo... Ya me ha pasado varias veces que me pongo en la planta. Voy a cogerla para curarme y no. Se pone a agarrar a otro. Por cada Montaraz que cayó en la Puerta Negra he matado a una docena de Uruks, pero eso sigue sin aliviar mi dolor. La venganza nunca aplaca el dolor, lo alimenta eternamente. No sé, es que un Karago... Lo mismo creo que voy a pillar uno, ¿eh? ¡Mirad! ¡Un Karago! ¡Un Karago! ¡Ríndete! No. Menudo Caragor. ¿Notas eso? Venga, a ver si lo domino, tío. Ahora. Le han dado una hostia ahí. Creo que si me bajo, el Karago va a atacar solo también. Cuando peleo, me gusta tener a un buen cazador a mi lado. ¡Bajando de su mascota! Tengo que encender la señal. ¿Alguien intentó tomar el sí? Por el Karago primero. Están llamando la señal, ¿eh? A ver, ¿puedo usar la V desde aquí? Sí. Aquí estás, cabrón. No, este no es. Está medio muerto el Karago. ¿Dónde está la hoguera? ¿Y la hoguera? ¿No había una hoguera por aquí? ¿Dónde está el Skag este? Tío, que me estoy cubriendo. Tú. Vamos. Aquí estás. Enséñame lo que has aprendido desde la última vez que te corté. Planta por aquí. Yo también quería un desafío para tus padres. No podrás con todos nosotros. Si con matarte a ti me vale. Que va, que va. Estoy en una mala posición, ¿eh? En una muy mala posición. Necesito estar en más campo abierto.
Estoy pensando. Voy a guardarme alguna por si veo alguna hoguera. Venga, seguidme. Aquí en campo abierto me desenvuelvo mejor. Es inútil intentarlo de nuevo. Casi la mitad ya. Estúpido Tarco, muy lento. Lo que pasa es que me están lanzando algo. Yo creo que ese es el cabrón. A ver, tenemos plantitas por aquí arriba. ¿Habéis oído ese ruido? Lo que pasa es que... Joder. Cada vez viene más gente, tío. Sería bueno pillar una hoguera o algo, ¿eh? Solo unas ratas. Alguien intentando colarse. Debo encender la alminada. ¿Enciendes? ¡Déjalo ya! A ver si te mato ya de una puta vez, cabrón. ¿Has olvidado que ya me sé ese truco? ¿Y este? ¡Necesito refuerzos! ¡Que sube la almenara y trae más luz! Estoy intentando centrarme en él, porque si no... ¡Debo encender la almenara! ¡Que el Tarco no se acerque al ¡Otra fuego. Vez con eso! ¡Pierdes el tiempo! ¡Sube la almenara! ¡Será mejor que el Creo que está un toque, ¿eh? Te saludo como guerrero, pero has venido a Mordor a morir. Te voy a matar. Ve. No sé si le da bien, ¿eh? En serio, y me mata... Ah, no. Ahora hay otro. Cuando hago sonar el cuerno, todo Mordor acude a mi llamada. Me la suda. Tengo que curarme. Por aquí tenemos curación. Por aquí es, ¿no? No, baja, hostia, baja. El otro ya tiene media vida, ¿eh? Y estaba casi el muerto. Muy cobarde ha salido por piel. ¡Por él! ¡El Tarco es mío! Vamos a campo abierto, ¿eh? ¡Sano estúpido! ¡Eso no funcionará! Venid para acá. Hay uno llamando ahí. Venga, que está casi, casi. Muerto, ¿no? Jódete, cabrón. Lo que me ha costado. Te ha llegado. Deja que te enseñe. Creo que ha sido el capitán que más veces me ha matado. Vamos a torturarte hasta que expliques. Y ahora por este. Dan la vida por el capitán, los cabrones, ¿eh? Se la juegan. ¡Dese los pasos de ese valle!
¡Te asaremos en un espetón cuando termine esto! Pienso matarte. Si no me matas tú a mí, que también puede ser, ¿eh? Te vamos a hacer pedazos. Tengo que ir a curarme. Me da igual. Yo me voy a curar. Sube, hostia. No sube. Desafío de caza completado. Aquí está la planta. Se ha regenerado toda la vida el cabrón. Coño, ya estoy muerto otra vez. Te haré mataré algo más que la vida. Te haré descañitarte mientras te destripo. Bueno, voy a dejar que me maten porque... Tampoco hace falta que me deje porque me van a matar igual, pero bueno. Voy a dejar ya el capítulo por aquí y quiero reaparecer en la torre. Venga, matadme. Así sí que te mato. Bueno, ¿qué? ¿Me matáis? Joder. Cuando quiero que me maten, no me matan. Bueno, pues vamos a pegarnos hasta que me maten. ¿Ahora? ¿Morir tan pronto fue un mazazo, querido? Un poquillo, sí. Bueno, me ha costado mucho el Skag, el rebelde ese, pero he conseguido matarle. Pero bueno, van viniendo más capitanes. Este es un bot, yo creo, también. Este sería bueno quitárselo también. El mendigo muerto. Y el amigo de medianos ese ya me mató una vez también. No hace mucho. Bueno, ha sido en este capítulo. Pero bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo, que llevo bastante. Todo se ha pervertido. Y para el próximo, intentaré hacer misiones random o algo, ir a por la espadilla esa y poco más. Así que nada, nos vemos en el próximo.